¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Resaltador, este espacio sobre el final de la semana en donde compartimos y resaltamos aquellos hechos que consideramos importantes y que han ocurrido durante los últimos días. Y en la segunda parte del de Resaltador de cada edición, la entrevista de la mano de nuestro compañero Néstor Busso, en este caso, trayendo algunos conceptos. De Claudio Escaleta, periodista, economista que estuvo visitando la ciudad, convocado por algunas organizaciones políticas de aquí de Viedma, y eh, llevó adelante la presentación de un libro y además una disertación en el Consejo Deliberante de la Ciudad, hablando un poco de lo que es la situación económica y social del de país por estos días. Eso va a ser en la segunda parte. Antes tenemos que comenzar con el repaso de los principales temas y vamos a iniciar con algo que ocurrió hoy, precisamente viernes, eh, porque han llegado a la ciudad la mamá y la hermana de Silvia Vázquez-Colque a, poco, a pocos días de cumplirse un año de la desaparición de Silvia Vázquez-Colque ocurrido en junio, 4 de junio del de año pasado. Además, tanto la mamá como la hermana de Silvia van a estar participando el día domingo de lo que va a ser una nueva marcha por el Niuna Menos. Una marcha que se va a desarrollar desde las 5 de la tarde del domingo y que partirá precisamente desde el mural que han pintado las mujeres organizadas de la comarca en la esquina de las calles Vinter y Álvaro Barros. Pero tenemos que hablar de eh, la investigación por la desaparición de Silvia y novedades que hay en la causa. Una de ellas, la primera. Y la que queremos destacar es que la familia de Silvia Vázquez Colque se ha presentado como querellante en la causa con el patrocinio del abogado Fabio Igoldi. Vamos a compartir lo que decía el abogado y además lo que contó Beatriz en conferencia de prensa, la mamá de Silvia que estuvo aquí en Viedma ese 4 de junio, el mismo día en que desapareció Silvia. Porque yo estaba en su lado, de mi, mi lado ha desaparecido mi hija. Tiene que saber el hombre dónde está, porque junto con él ha salido mi hija esa noche y ya no ha vuelto. Día lunes he llegado de Buenos Aires aquí y día lunes también ha desaparecido mi hija. Una semana he estado con ella, con su marido nos hemos ido a pasear a una cancha, me han llevado. Pero de esa cancha también hemos vuelto mi hija viva todavía, ¿no? Estaba junto conmigo, ya no ha bajado de movilidad, han ido, están yendo a tomar, han de la marta, me ha dicho, no vayas, hija, le he dicho, pero no, no me ha hecho caso, porque dos latas de cerveza han comprado en esa cancha de tardecito y hemos llegado aquí a Viesma. Y de ahí ya no he visto a mi hijo porque he salido a medianoche a la una por ahí. De hecho, de que Silvia no habría desaparecido voluntariamente eh, y de que podría haber concretamente algún tipo de autor o autores que hayan participado en esto. Eh, por una cuestión de responsabilidad profesional, uno tiene que terminar de leer, ver el expediente para ver qué, qué, qué pesquisa hizo la fiscalía, pero los datos que tenemos nosotros nos orientan para ese lado. Este... Eh, entendemos también que el Poder Judicial, en este caso como en tantos otros, está eh, en deuda con, con Silvia y con la familia de Silvia, además de con la sociedad, por supuesto. Eh, entendemos que, que el desenlace de su desaparición debe estar necesariamente vinculada con la primera agresión que recibió Silvia en enero del año 2017 de parte de su pareja. Y con la lamentable decisión de la Cámara de Viedma, como ha tenido otras lamentables decisiones en el ámbito de en las cuestiones de violencia de género, con un voto rector del doctor Reusi, transformó una tentativa de homicidio que aparecía mínimamente clara en una lesión leve, que terminó con una condena hacia el autor, que es la, la pareja, la expareja de Silvia, de una pena inferior a un año de prisión eh, en suspenso, tras creo que un juicio abreviado. Eh, así que creemos que es necesario y ahí vamos a apuntar nosotros a interpretar este caso como una cuestión de violencia de género. Todos los elementos nos llevan hasta ese lugar, no, podemos, no tenemos certezas, pero tenemos serios indicios y vamos a trabajar en ello. Y uno de los temas de la semana, del mes y del año, se puede decir, tiene que ver con los tarifazos en los servicios públicos. De hecho, esta semana en el Congreso de la Nación, en el Senado, para ser más preciso, se aprobó... La ley que frenaba los tarifazos y retrotraía los costos a noviembre de 2017. Una ley sancionada pero vetada a las pocas horas por el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Pero queremos hablar de lo que ocurre aquí en Viedma con los tarifazos. Y sobre ese tema, conversamos puntualmente con Roberto Vargas, el secretario general de UDGRA, la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos, un sector que está siendo muy afectado por los tarifazos tanto de la luz como del gas. Y estamos muy complicados nosotros. Nuestra, nosotros en, dos, en estos últimos dos años nos han cerrado 2.800 establecimientos, lo cual este, lo que ha sido la pequeña y mediana empresa, las pymes, aquellas que van de 5 a 15, 20 empleados, este, han cerrado, pero es impresionante. Vierma está pasando por una situación de esa también, no escapa a la, a la general del país. Este, es una situación muy complicada, muy muy complicada. Bueno, esperemos que esto en el corto plazo se pueda revertir, ¿no? Este, y más ahora en temporada baja. En verano, bueno, más o menos este, se va paliando, pero eh, llegando la temporada baja como es ahora la situación es muy compleja el tema tarifario es lo que más perjudica o cuál es el factor determinante para cerrar un local y no el tema tarifario el tema el tema, el tema de la luz este, realmente en un establecimiento el gas este, las tarifas bueno cierran directamente no 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 este, no se puede pagar y los que están los que están trabajando están trabajando sin hacer las, sin pagar las cargas sociales sin pagar un montón de cosas siguen abierto pero este, endeudándose porque, y bueno, nos van a ver al gremio, bueno, pagá primero este, al personal, tené abierto que por lo menos está trabajando, está comiendo, le está llevando la comida a la familia. Y hablando de tarifazos, sobre este tema se reunieron integrantes de la CTA autónoma con eh, la comisión directiva de la Cámara de Comercio de Vietnam, porque existe preocupación por los tarifazos y por la baja en el consumo que se nota y lo viven diario a diario los comerciantes de nuestra ciudad y más aún los trabajadores y trabajadoras. Hugo Aranea, referente de la CTA, nos cuenta qué ocurrió en ese encuentro con la Cámara de Comercio. hemos compartido un diagnóstico de cuál es la situación y es una situación muy preocupante. ¿no? por Los comerciantes están muy preocupados por la eh, caída eh, prácticamente estrepitosa del consumo eh, muchísimo en muchísimos de los rubros. ¿no? Y, y creo que empieza a preocuparse porque ya este, hay caída en el consumo inclusive de, de, de lo que son eh, las cuestiones básicas, digamos, la comida y esa cuestión empiezan a caer, lo que implica que este, hay eh, una gran crisis económica, una gran devaluación. Y en esto indudablemente todo lo que es el comercio local está de alguna manera muy preocupado. Este, bueno, y bueno, y de alguna manera compartimos ese diagnóstico y también compartimos la idea de que este, eh, habría que marchar a, a reunirnos con el resto, digamos, de organizaciones y sectores de la vida, tanto este, social como de todo lo que afecta a nuestra ciudad. O sea, estábamos hablando la posibilidad de convocar una multisectorial para hacer un análisis de todos los sectores frente a esta situación que estamos pasando. ¿no? Y si bien es evidente que los tarifazos afectan a muchas y muchos aquí en Viedma, como así en todo el país, tanto el sector comerciante, como escuchamos recién de la mano de Hugo Aranea, como así también anteriormente de parte de Roberto Vargas, hay dirigentes a nivel local, como así también a nivel nacional, que defienden estos tarifazos. Uno de ellos... Es el intendente de la ciudad, José Luis Fulques, a quien le preguntamos, le transmitimos la preocupación por los tarifazos y los cierres de comercios que esto genera aquí en y El intendente defendió las medidas que llevan adelante desde el gobierno nacional de Mauricio Macri. Sería ser que no se encuentre un mecanismo distinto de salir de este grave conflicto que tiene que ver con el sinceramiento tarifario y las transferencias existentes. Es decir, es, la verdad que son esas cosas que uno, eh, o por lo menos desde mi punto de vista, eh, creo que son las cosas que yo desearía lo que se pueda hacer, que son dos cosas diferentes y que uno tiene que tener el grado de confianza como para decir, eh, durante todos estos años quizás no se hicieron demasiado bien las cosas y ahora estamos pagando alguna cosa que se hizo mal. Pero, Creo que bueno, desde el partido al que represente, desde la coalición que, que adhiero, están intentando trabajar para que los impactos sean menores, pero que no hay duda que va a ser año complejo, difícil y de soportar bastante simbronazos respecto a este El gran desafío es que muchos se sitúan desde el posicionamiento de lo que fue y entonces ponernos de acuerdo para llegar a una normalidad ahora es lo que tiene, la verdad, en vilo a la sociedad en general, de cómo hacer ese camino, es decir, se estima que a pesar del siembronazo que recibimos, son tarifas que se acomodaron de algún grado de gradualidad, imaginemos, si estamos hablando de gradualidad de estas características, lo que tendría que haber sido el no gradualismo, tendría que haber sido aumentos siderales realmente, así que, yo en esto no soy especialista, tengo el mismo sentimiento y tengo el mismo reclamo que tienen ustedes. Lo que tengo es el voto de confianza es a que estén haciendo lo mejor que se pueda. Y recordemos que en este marco de los tarifazos y cómo se ven afectados fundamentalmente los sectores eh, populares de trabajadores en nuestra ciudad y en todo el país, se ha llevado a cabo esta semana precisamente en una marcha federal de pan y trabajo organizado por eh, organizaciones sociales, organizaciones populares a nivel país, una marcha que tuvo también eh, su paso aquí por Viedma con un acto en la Plaza Alsina el último día, día miércoles. Vamos a tener que hacer el corte habitual, luego la intervención de nuestro compañero Néstor Buzo, en este caso conversando con Claudio Escaleta. Eso será... Después de algunos avisos.